Es mono, no te vayas. Me gusta la música rural de esta gente. La música de los pueblos, qué cultura más rica. El agua está un poco regular, pero... no pasa nada, todos tienen defectos. Buenos días, caballeros. Soy un... reportero. He venido a sacar fotos de su pueblo. Este es el Palacio Real del Reino de Deku. No es lugar para forasteros. Vaya por Dios. ¿Sabéis por...? A veces la gente se busca la mala fama. ¿Sabéis que todo el mundo odia a los Dekus, no? Todo el mundo es racista contra los Dekus. No podéis ser racistas contra todo el mundo. Por lo menos que parezca una cosa que os han pillado manía porque sí, pero... ¿qué intransigentes son toda la gente en estos juegos? Vale, no puedo pasar. He de ser un Deku. Lástima que no estuvieran mirando al frente para saber que me acabo de transformar delante suyo. Buenos días, señores. Soy un Deku normal y corriente y una persona que se acaba de transformar delante vuestro. ¡Este es el Palacio del Reino Deku! Aquellos que no vengan de visita oficial no podrán entrar. Pero puedes entrar a ver la humillación pública de ese estúpido mono que ha hecho enfado a nuestro rey. Enfadar a nuestro rey. Sigue este pasillo todo recto a la Cámara Real. No entres en ninguna otra avería. Bien. ¿Puedo? No, en serio, sois los peores a vuestro trabajo. No. ¿Sois lo peor? Voy a ser Deku solamente por infiltración, pero bueno. Chan, 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 chan. Me han dicho que vaya para adelante. Evidentemente pienso ir a todos sitios antes de ir adelante. Dejad el interior del palacio. Suena interesante. No debería estar aquí. Así que si me ven los guardias, es malo. ¿Dónde se va a mover ese guardia? Que no me acuerdo, para allá. ¡Eh! ¡Oye! ¡Eh! Acabas de atravesar la piedra. Tío, esos son chetos. A mí que no me jodan. Vaya. ¿Puedo decir que son cosas de crío si me vais a volver a dejar entrar? ¡Te dije que no entras en otras áreas, que no fuera la Cámara Real! Es muy raro que se te permita pasar allí, así que haz lo que te digo. Sigue este pasillo, todo recto, hasta la Cámara Real. No entres en ningún otro área. Gracias por no cumplir vuestro trabajo. Alguien está enfadado porque no le pagan lo suficiente. Voy a entrar en la Cámara Real, ya me infiltraré después. Cámara Real. Aquí hay demasiado texto para que solo ponga Cámara Real. Buenos días, señor Rey Deku. Tiene escriba. Pues el botones. Solo los miembros de la familia real pueden entrar en el templo hundido. Así que es obvio que el mono es obvio que el mono la está usando. Existe el rumor de que el mono se ha comido a la princesa. Un momento. ¡Qué horror! Entonces la princesa está perdida. Vaya, qué raro. ¿Dónde habré visto yo ese escenario en el que se pierde la princesa y hay que rescatarla? ¡Yo lo vi! ¡Ese mono y la princesa entraron en el templo por la noche! ¡Pero solo ha regresado el mono! La joven princesa había aprendido recientemente a tocar las gaitas Deku. ¿Gaitas Deku? Ah, es lo... pensaba que era una trompeta múltiple por algún motivo. ¿Es una gaita? Le falta parte... de viento, pero bueno. Su Alteza Real estaba muy orgullosa de ella. Le falta la bolsa. Sin la bolsa no es una gaita, es... una trompeta. ¿Qué clase de baile están haciendo? Primero, tú pareces el único serio que hay aquí, y por serio quiero decir gabacho. Ahora que nuestra querida princesa ha desaparecido, el rey es incapaz de mantener la calma. Temo que la princesa tenga alguna clase de problema, tal como decía ese mono. Pero en su estado actual el rey ni siquiera puede enviar tropas en busca de la princesa. ¿Qué vamos a hacer? Rey. Buenos días. Bonito pelo afro. Tiene también como bigote. ¿Qué clase de intercambio cultural ha ocurrido aquí para que lleguemos a esto?
¡No había visto tu cara antes! ¿Estás de visita? Normalmente no suelo admitir gente como tú en la Cámara Real, pero hoy es distinto. Vamos a castigar a este estúpido mono que secuestró a la princesa Deku. Ha insultado a la familia real. Le enseñaré lo que ocurre cuando se hace eso. Este estúpido mono está en esa jaula de arriba. Mira bien su cara. Me gustaría, pero... La última vez que miré no había nada. Sigue sin haber nada. ¿Es una jaula fantasma de algún tipo? ¿Dónde está el mono? ¿Lo habéis comido ya? Un momento, ¿no será esto de aquí? ¡Esto es la jaula! Esto no es arriba, esto es a la izquierda. Ellos decían que secuestró a la princesa. No importa qué decir, pero no trae princesa. Si no tenés cuidado, princesa, que eres víctima de monstruo. Por favor, cree en mis palabras. Gracias, mono. He de ir al templo a hacer cosas. Suele pasar. Hola, otro mono. ¿Cómo has llegado aquí? ¿No está prohibida la entrada de los monos aquí? Este mono se coló aquí, mira lo que pasó. Déjame pasar. ¿Cómo les gustó el sistema de evitar que la gente que la gente pasara a los sitios? En lo que Ocarina of Time de lo que hacía en el pueblo Kokiri. Y lo han reutilizado un montonazo el sistema este, de par invisible. ¿Estás bien, hermano? ¿Ven en toda jaula? Conocer ruta secreta que lleva ahí. Entrar en ella por la entrada al jardín exterior. Pero la entrada está en un lugar muy alto y no puedo alcanzarla. Necesitas judías, cementerio de judías. Vivir debajo del jardín del palacio. ¿Entendés lo que decir? Para nada. ¡Oh, qué listo! Plantar judía en barro húmedo en el jardín exterior. Tú puedes imaginar resto. Deprisa y no has dejado mucho para imaginar. Has dejado poquito para imaginar. Pero gracias, mono, especie de tutorial. Voy a infiltrarme en los sitios que te den. Antes he de golismear. Golismear es bueno. Vale, a ver que no me vean con los ojos del culo esta vez. No me veas el de atrás. Tío, míralo, se queda mirando a la piedra y eso me ve a través de la piedra. Rupias gratis. Ha merecido la pena entrar aquí. ¿Puedo rusear a ese tío? Sí. Bien. Me he colado para acá. Eso es bueno. Porque aquí hay rupias y cosas. Ah, aquí tal vez tendría que haber entrado después. Tal vez tendría que haber hecho primero lo que me dijeron. Pero bueno, volveré aquí. Por favor, no duden en llevarse nuestra agua fresca del manantial. Eso es una buena idea. Tienen agua potable aquí debajo. Lástima que no lo sepan. La botella va a ser nuestra amiga en la aventura. Ven con papá. Un momento, tú. Espérate, he llegado donde tenía que. ¡Ay! He llegado hacia donde tenía que ir por accidente. Pensaba que era por otro sitio. Buenos días, caballero. Bueno, es el primer cliente que tengo de hace mucho tiempo. ¿Necesitas judías mágicas? El tallo crece cuando los echas agua. Es cierto, es cierto. Te acabo de decir la otra parte del tutorial que no te ha dicho el mono. Te daré una muestra gratuita. Intenta plantarla en barro húmedo. Siempre puedes comprar más. Además, te da una gratis que plateado que es todo. Vale. El otro par de texturas que utilizamos en otro live stream, que por esto está cambiado, no le iban los vídeos a este live, a este par de texturas. No le van las texturas de los objetos cuando las levanto en brazos. Así que creo que esto es mejor que el otro, pero bueno. Puedes plantarlas donde quieras, pero si no las riegas, sus hojas no crecerán. Tiene sentido. Luego te compro. Quiero hacer una prueba. Si no pruebo el producto, no puedo decirle a mis proveedores que merece la pena comprar. Plantamos esto, como en el Ocarina of Time. El vendedor es el mismo, por cierto. Pero ahora, en lugar de 7 años, tenemos una botella de agua normalita.
Bien. Voy a coger el agua one more time. Porque la necesitaré. Y el Nufar se ha ido sin nosotros. Dale un momento. Vuelve conmigo. Venga. No seas perezoso. Ya está aquí. Vámonos ahora. Vámonos ahora, ahora sí. Hay que coger esto. También podría haberme guardado el dinero, pero me dan 20 rupias. Y creo que en este juego el vendedor es razonable. Lo cual también es extraño. Y tal vez me podría haber guardado las rupias. Podría haberme gastado las rupias y luego hacerlo. Así que te han gustado mis judías mágicas. Y vuelvas a comprar más. Son 10 rupias por una vaina. La compraré. Sigue siendo plateada, sí. No hace falta que me lo estigues por la cara, Link. Puedes plantarlas donde quieras, pero si no las riegas, sus hojas no crecerán. Quiero otra. Podrías ponerme para comprar varias de una, pero no. No te molestes. Ya lo hago yo todo. Siguen costando 10 rupias. Este tío era 10 rupias, 20 rupias, 30 rupias, 750 rupias. Venga ya, a tu casa, cabrón. Que usualmente llegaban a sitios secretos, pero aquí son un poco más obligatorias las judías. O sea que te las venden siempre al mismo precio. Y voy a comprar no voy a comprar todas las que pueda, porque me acabo de acordar de otra cosa. Las judías se pierden al volver atrás en el tiempo. Mierda. Bueno, ¿qué más da? ¡Oh, no! ¡Me has descubierto! ¿Qué hacer? Me acabo de dar cuenta que hubiese mejor que no me hubieran descubierto, porque aún me queda un sitio más donde entrar. ¡Perdón! Me arrepiento mucho de mis actos. ¿Puedo pasar? Bla, 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 lo mismo de antes. No entres por cualquier sitio que no sea recto. No a la izquierda, no a la derecha. Bien. Es la noche del primer día. El tiempo avanza más lento gracias a nuestra canción misteriosa. Voy a recuperar las rupias. Esto es todo gratis. Ups, perdón. Por lo visto de noche te dicen... Te salen unas esferas diciendo dónde están mirando, lo cual lo hace bastante más sencillo. Sí, perdón. La próxima vez intentaré hacerlo mejor, que no me piquéis. Mira que me han puesto más fácil que no me pillen, y sin embargo, a la primera de cambio. Ahí, vale. ¡Ah! ¡Tú has salido de fuera de cámara! Ay, lo siento, no lo volveré a hacer. Ya he ido a la cámara real, ¿por qué me dejáis pasar siquiera? Problemas de comunicación tiene la seguridad de los Deku. Daos la vuelta a los dos. Mirando hacia arriba, a ser posible, para que no me veas. Bien. Puerto, las hojas son suficientemente grandes para que no me vea el tío. Y suficientemente sólidas para no poder... ¿Por qué has dado la vuelta rápido? La otra vez te quedaste mirando para adelante. ¿Por qué está cambiando la rutina de hacer la guardia? No lo comprendo. Soy súper feliz. Ya. Perdón. Que soy cleptómano, no puedo evitarlo. No hay absolutamente nada obligatorio por aquí, me parece, pero aún así pienso ir. Ya, Jerónimo. Oh no, eso es una pared. Tío, esto no era tan difícil la otra vez. A ver, te vas a dar la vuelta. ¿Por qué te das la vuelta de repente? Aún así, ahora que me doy cuenta, pues... Ah, te has quedado parado a mitad. ¿Qué rutina sigues? Vamos a ver. Aquí falla algo. Ahora te has quedado parado. Joder. Ya iba siendo mes. ¡Hala! Que os vayan dando a todos. Problemas me han dado. No veo cámara. Gracias.
¿Verdad que tiene que haber un guardia por aquí? Ahí está. Vas a atravesar las hojas, definitivamente. Tal vez tiene que haber aprovechado para pasar. No he recordado que he llegado al final del todo. Bueno, haz tu ronda otra vez. Ya entraré. Ahora voy a hacerlo a lo seguro, porque ya me tocaría los huevos tener que volver al principio. Me gusta la música de esta gente. Buenas. ¿Algún otro guardia que se vaya a interponer en mi camino, además de ese? ¡Ay, una pieza de corazón! Merece la pena. ¿Vas a llegar hasta el final y te vas a girar viéndome? No, bien. Estoy interesado en adquirir esa pieza de corazón que tienen expuesta. ¡No te quedes atascado con las hojas, inútil! ¡Ah, Dios santo! ¡Oh! Voy a venir detrás tuyo y me voy a apropiar indebidamente de esto. Gracias. Ahora ya me da igual que me copilléis. Bueno, no me da tanto igual. Buenas, ¿tienes tabaco? ¡Ah! ¡Un intruso! Te has ganado el sueldo. ¡Oh, no! ¡Tirarme fuera! ¡Qué lástima! Tendré que pensar en castigos mejores. Bueno, a lo que íbamos. Ahora que tenemos esto... ¡Oh, no, no! El nenúfar. Nenúfar escasa. Santuario de Q. Ah, por ahí no puedo ir todavía, así que no me voy a molestar. Es por aquí. A veces recuerdo cosas. Eso es un atajo para volver hacia el lago normal no envenenado. La luna. Y esto es un cartel que nos dice dónde tenemos que ir, que es para el jardín exterior del palacio, donde nos recordaron que teníamos que ir para allá antes. Uf. Buena. Ah, puedes haber dado un palo. Hay que ser humano porque los Dekus no están... Irónicamente, aunque sean plantas, no están adaptados para poder ser jardineros. Vaciamos nuestra botella de agua, que más vale que hayas cogido en la parte interior esa. Y avanzar en la historia... Esta parte no se me da especialmente bien. A ver. Impaciencia, hay que esperar a que salga una especie de nubecica. Para poder volar. Ahí está. Ah, tú eres un cabrón. Bien, le di. Más o menos. Aparto, ahí arriba tiene que haber algo. Solo puedo pasar volando. Ahora mismo el juego no se me está viendo muy fluido, no sé por qué es. No va a levantarse. No, sí va a levantarse. ¡Tú! ¡No te vuelvas a esconder! El tío de delante solo sale cuando le apetece. O cuando me pongo a volar, para joder. No. Usted... No me gusta tu estilo, vale. Los punkis estos de Q... Deben ser los marginados de la sociedad de Eku, macho, ahí con esos pelos. No se llevan bien conmigo. Bien. Continuar. Avanzar en la historia. No se ha colgado el juego como la otra vez. Bien. A ver. No debería alobarme mucho donde estoy, en la entrada. Ah, estoy pasando ahora al otro lado. Hemos completado la mitad.
Zelda le añadieron bastante plataformeo con lo del Deku, la verdad. No es algo malo. Pero puede llegar a ser frustrante si me caigo, por ejemplo, aquí. Y no queremos que eso ocurra, ¿verdad? El Deku ese sí que quiere que ocurra. Y por eso no me caes bien. El moco más o menos le ha dado. Que es lo importante. El moco, la verdad es que vuela hacia donde quiere, pero por lo menos le han puesto bastante área de poder dañar al enemigo en el juego. Por lo menos a esos. Ah, esa plataforma luego sube, casi me la mete doblada. Baja, baja, vale, vamos. No te caigas. No. Bájate ya, uff, qué folla. Voy a irme metiendo aquí dentro. Dentro es bueno, dentro estoy seguro, dentro estoy a salvo. ¿Cómo puedo meterme en esta flor que está en una plataforma volante? Por cierto, no hay espacio. Parece que hay problemas con el live stream hoy. Tengo que ver para el próximo día qué es lo que ha ocurrido. Espero que luego el vídeo de YouTube se vea bien. No lo sé. Frena un poco, Alonso. Vale. Cámara del rey Deku, ligeramente más por arriba al máximo. Hola, mono. Supongo que debo liberarte. Pero antes cuéntate algo. Yo te dije que secuestra a la princesa, no importa qué decir. ¿Por qué cojones? Se me cae internet. Si no tenés cuidado, princesa cae víctima de monstruo. ¿Por qué ellos no creen lo que yo decir? Decir, ¿por qué, más... ¿por qué el mono es chino? ¿Y por qué está censurado con un bambú? Bien, ya entender, entonces no hablar más. Castigar o hacer lo que tú quieres. ¿Puedo liberarte? Toma un moco. No ayuda el moco. No puedes moverte de ahí. Disfrútalo. No, en serio, ¿qué? A lo mejor tengo que no ser un Deku de mierda. Ah, posibilidades. No ayuda esto. Da ideas, mono. ¡Oh, tú! ¿Cómo llegar aquí? Acabas de ver cómo me he transformado. ¡Eh! ¡Ellos ver! ¡Ellos capturar! ¿Qué? ¿Hermanos pedirte ayuda? ¡Vamos a sentir muchísimo! ¡Intentar cortar cuerda! ¡Hablar después! Sí, yo lo intento, pero es que no me llega... No me... Espérate un momento. Y sí... Y... No, espérate. Sacar espada, corte con salto. No. No buena idea. Espera, ¿no te hago que hacer mucho ruido? Instrumento cuyo sonido recorre mucho espacio. Si traes uno, enseña. Ah, sí, voy. No sé si la ocarina valdrá. Si no, me transformo en Deku en un momentico, que... Imagino que la trompeta tendrá más profundidad. Esa pequeña cosa no ayuda. Tu sonido no llega lejos. ¿Tenés algo más? Exigentes, exigentes. La hostia a los monos. A ver, mono. ¿Has visto cómo me transformo? Soy yo. ¡Oh, tú tener! Como princesa. Gaita Zeku. Eso funcionar bien. Por cierto. ¿Quién ser tú? No reconoce. ¡Wow! No soy importante ahora, solo escucha. Yo y princesa intentar averiguar problemas de veneno de pantano, así que ir al templo de bosque catarata, sobre cascada. Pero el templo sea cualidad de monstruo. Y empieza a ser capturada por monstruo. ¿Cómo rey Deku pensar que yo secuestré a la princesa? No quiere escuchar lo que yo decir. Ahora la princesa está en problemas, así que yo debo ir al templo a salvar a la princesa. ¿Tú entiendes? Sí, entiendo la situación. Todo lo que quieras. ¿Lo del instrumento para qué era? ¿Entonces eso quieres decir? Tú iré a mi lugar a salvar a la princesa. Que sí, que sí. Vale, ahora enseñar melodía que abrir el templo. Princesa enseñar a mí. Ellos no deberán oír, así que yo cantar bajito. Abrir bien orejas y escuchar con atención. ¿Esto no es una canción? ¿Esto no es la canción del fuego al revés o algo así? ¿Esto no es la canción del fuego al revés, en serio? La canción de... ¿No es el bolero del fuego puesto al revés? Estoy seguro. Ahí es la sonata de Me lo he perdido. Los Dekus estos reales pasan de todo. Especialmente el mayordomo, que ni siquiera está mirando para acá.
Sonata del despertar. Vale. Esta melodía despierta a aquellos que han caído en un sueño profundo. ¿Habéis oído eso todos? ¿Habéis oído eso todos? Esa melodía que son... Solo lo conoce la familia real de Ku. Prueba que el estúpido mono ha engañado a la princesa para poder entrar en el templo. ¡Atentos! Puede comenzar el castigo al mono. Irlo quemando. ¡Mierda! Brutalidad policial. Mejor toma atajo, que gente de Ku usar para ir al templo de Bosque Catarata. Pero debes darte prisa, si no yo seré castigado por Rey Deku. ¿Sabéis qué es lo mejor de todo? Que es posible que ahora mismo estén matando al mono. Y es posible que no haga falta rescatarlo a tiempo porque podemos viajar en el tiempo. ¡El mono ha muerto! Nadie lo echará de menos. Este creo que es el atajo. Me parece que está habiendo problemas con el live stream. Así que voy a ir a la entrada del templo y me parece que lo dejaremos ahí. No lo voy a alargar más tiempo, porque no. Esto es el pan... Ah, esto debe ser el atajo, sí, sí, sí. Había que montarse en las mierdas voladoras. A ver si puedo llegar al templo y cortamos ahí. Y el próximo día empezamos con el templo. No sé. Sí. Ah, sí que llego, sí. Esto siempre es súper inquietante. Parece que no vas a llegar a los sitios a veces. Aunque sabes que está hecho a posta, está medido para que llegues. Hijos de perra. Me cago en la vida. Tú. No. Navi falsa, me has engañado. Te estaba siguiendo a ti. Puedo apuntar a los objetivos. A veces es una cosa que sirve para algo. Bien. ¡No! Cae por Agaibora. Oh, no recordaba que había que hablar contigo en este juego. ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué sigues ahí? Ignórale, no lo mires, no le 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 mires. ¿La siguiente plataforma es su plataforma? ¡Vamos, anda! ¡Oh, Dios santo! ¡Todo mi odio! ¡Hola! ¡Esta es una extraña visión! ¡Eres el niño hada, ¿verdad? ¿Qué te trae este pantano ponzoñoso? ¡No me conoces! Bien. Aunque no te aventures más lejos, no te juzgaré. Es mejor que des prisa en regresar a la ciudad. Este pantano es en el que... Estás ha perdido su deidad guardiana, pero de todos modos está destinado a desaparecer. Y este destino no se limita únicamente a este pantano. Si tienes el coraje y la determinación para desafiar al destino, entonces te enseñaré algo útil. Antes de venir aquí, ¿no has dejado tu marca en ninguna estatua de piedra que se me asemejan? Sí, lo he hecho. Las he colocado por toda la tierra para ayudar a aquel que tiene el poder de cambiar el destino de esta tierra. Donde quiera que aparezcan, si dejas alguna prueba de nuestro encuentro en alguna de esas estatuas de piedra, entonces la canción grabada a mis pies te será de ayuda. Recuérdala bien y tócala siempre que la necesites. Desde la primera vez que toques esta canción seremos amigos eternos más allá del tiempo y el espacio. Tienes que convencerme para que lo utilice, no al contrario. Adiós, hasta nunca. Entonces, si no aprendo la canción, ¿todo va bien? Las notas están grabadas en la piedra. Una voz dentro de tu cabeza te dice que a lo mejor no deberías tocarla. Puede que las alas echen a volar. Oye, eso era arriba, ¿no? Bueno, da igual. Segundo intento. Canción del vuelo. Ah, bueno, sí, esto era útil. La verdad, la canción del vuelo era útil. Cuando vaya descubriendo las estatuas esas, les tengo que pegar con Link y puedo volar hacia ellas, lo cual es bueno. Esta melodía te envía volando en un instante hacia las estatuas de piedra de los pájaros. Es un viaje rápido, y eso es bueno. Bueno, si no recuerdo mal, creo que esto era la entrada al templo, aunque puede que recuerde mal. Y me acabo de dar cuenta de un pequeño fallo. Si es la entrada al templo... ¿Dónde cojones guardo?
Por cierto, esto está hecho una puta mierda. Necesito una estatua, necesito una estatua. Búho de los cojones. Me has introducido una mecánica nueva. ¿Por qué no hay ninguna estatua para probar tu mecánica nueva? Cabrón. Mala persona. Malandrín. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Voy a cortar aquí. El próximo día volveré a empezar desde aquí. Sin embargo, lo que voy a hacer es volver a una estatua a guardar. Pero el próximo día continuaremos desde aquí. La semana que viene. Y veremos la entrada al templo, se supone. Y veremos de qué va la historia, porque nos van a decir bastantes cosillas. Y la cosa avanzará, se supone. El próximo día. El chat lleva saliendo mal un rato. Y no lo he corregido. Bien. La última vez que se jodió el live stream, se me ha olvidado cambiarlo. Es que se ha jodido el live stream varias veces. ¿A qué mola? Bueno, voy a dejarlo aquí, por problemas técnicos. ¿Qué podréis ver? A simple vista. El próximo día, con un poco de suerte, todo irá bien. Pero ya sabéis que probablemente no. Nada. Nos vemos... próximo día. ¡Hasta luego!